Mateo. Hola, qué lindo abrazo, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? A ver, la lechita. Atención, venga para acá. Con el silencio. Hoy empiezan los cursos de camillero en el hospital. Ojalá vaya mucha gente, ma. ¡Para que pruebes vos! No voy a ir, no quiero ser... Pará con esto, todos los días lo mismo me decís del coche. Yo soy policía. Yo sé que no me tenés ni un poquitito así de fe, pero vas a estar orgullosísima de mí, vas a ver. Yo te tengo fe, no quiero que te metas en cosas peligrosas. ¿Qué cosas peligrosas? Yo voy a ser el mejor policía del mundo, pero... Dame un beso. Bueno, con beso no me compras. Dame otro beso. ¿No? Con capillita. ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Ya te vas? Tengo que trabajar. El check-out es a las 10. ¿Cuándo vas a dejar a tu novia? Nunca, no empecé con eso. Dale, Renzo, ¿te escuchás? Antes por lo menos te tomabas el tiempo de mentirme para no hacerme sentir tan mal. ¿Pero qué te pasa? Disculpame, estoy mal con el trabajo. Me acabo de leer una cosa que me hizo muy mal. No, quiero transferir, tenés razón. Bueno, no. Está bien, escuchamos. Me estás agarrando mucho la mano. Ya lo sé, perdón. Lo vamos viendo. Está bien, lo vamos viendo, pero quiero que sepas que si vos me dejás la puerta abierta, yo puedo pelear. Peleala, dale, peleala. ¿De verdad? Sí. Te llamo yo. Está bien. Alcea. ¿Qué pasa? ¿Te decía Lara? No, ni me acordaba. No, anda a buscar la voz. Yo no puedo, estoy trabajando. Después te cuento. Me voy a combatir el mal, ma. ¡No! Se toma toda la chocolatada, ¿qué le falta? Casi toda, ¿qué quiere que me tome? La taza entera. Bueno. Está, me voy. ¿Tenés plata? No gastes en mí. A ver. No gastes en mí, ¿eh? Está bien. No gastes tanto en mí. A cuidarse. Cuidarse. Bueno. Qué rico olor que tenés. Ya te extraño, ¿sabías? ¿Y cerraste con los franceses? Ya hablé con la vocera, una bomba atómica la vocera, ¿eh? Bonjour, comment tu t'appelles, me dijo. Ay, mamita, si me hablas así, como afuera de todos los mundiales. El foco, Nacho, dale. Ya está todo arreglado. Si cerramos con los franceses, tenemos retorno. ¿Cómo te suena el 10%? ¿Tiene un nombre el color de tus ojos? Porque yo nunca vi una cosa así. Hay un nombre. ¿Novedades? Pensamos que no ibas a estar. ¿Por qué no? Si siempre estoy. Escúchame, ¿por qué no dejás que me ocupe yo de este asunto? Estuvimos ya barajando todas las opciones. La más conveniente va a ser cerrar con los franceses, ¿eh? Lo más conveniente para todos. ¿Con los franceses? Sí, con los franceses. ¿Con Ichiwa? Con Ichiwa. Acompáñalo al señor, por favor, a la oficina. Bonjour. ¿Cómo estás? Yo no sé para hablar francés. ¿Qué no vas a hablar francés? Decirle al señor que se tiene que retirar. De los tres años. Morning, sir. I read the offer. Do you Pablo, speak Spanish? Okay. Lo atiendo un segundo al señor y ya estoy con usted. ¿Puede ser? Por supuesto. Muchas gracias. Ustedes se quedan acá. ¿A dónde? Para que este negocio lo armé yo, ¿eh? ¿Hablas japonés? ¿Hablas japonés? Lo básico. ¡Hola, Mateo! ¡Aquí está! ¡Papá, papá! ¡Sí, va, Mateo! ¡Cambiate el caso! ¡Ay, me cargué que me da chiquito! ¿No? Yo lo que le recomiendo es que se distraiga, ¿eh? De dispersarse un poco, hablar con los jubilados. Vaya al centro de jubilados, se juega un dominó, una inyección de adrenalina. Sí, eso le va a hacer bien. ¡Caco, caco, hay caco! ¡Caco, caco, hay malviviente, caco! Panchi, me están matando, se me parte el cráneo. ¿Verdad? Sí. Hola, Irma. Hola, Panchi. Hola, Irma. Sigue triste. Se murió hace mucho. Vaya, sí. Estuve hablando con Lorenzo. Vaya. Acéptele el café. Pobre, está hablando. ¡Suste! Un poco. No di más.
pongas mal, no te aflijas, ¿eh? No, no es con vos, no es con vos. Agente Gómez, ¿cuántas veces tengo que decirle que se emprolije la barba? Ya lo hablamos, jefe. No sé de dónde vendrá usted, pero en la fuerza hay reglas. Y baje esa panza, haga un poco de ejercicio, deje la cremona, el bizcochito de grasa, la pastelera. Tráigame un café. Dos cafés. ¿Con azúcar? Sin nada, lo macho. Sin nada. ¿Vos querés un café? No, gracias. Ah, bueno. Este el tema de la panza, ¿se tenía solo? Panchi, ven. Sí. Tengo una misión para vos. Misión para mí. Sí, va por los puntos, ¿eh? Vamos por los puntos, ¿Vas hasta el centro? Sí, me tomo el 265. Un solo bondi, te vas a tomar. ¿Qué te enseñé? Tres mínimo para asegurarte que no te sigan. Sí. Cinco puntos menos. No, cinco puntos menos. No, no empecemos puntos, así. Y vas a la terminal de ómnibus, calle Belgrano. Te vas a estar esperando el banco, te va a dar un paquete. ¿Con la boca? ¿Ah? Cinco puntos menos por hacerte el pelotudo. Un chiste. No tiene mano el manco. ¿Me agarrás el paquete al manco? Se nos rinde. Seguime pelotudeando que me vas a deber puntos hasta 2025. Pero te levantaste de buen humor, un chiste, un chascarrillo. Agarrás el paquete y volvé lo más rápido que puedas para acá. Bien. Vamos. No tengo para el viático. ¿No? ¿Otra vez no tenés para el viático? No tengo. No gastes en mí. No gastes en mí. Bate dos gambas. Te alcanza y sobra eso. Sí. Dale. Dale, toma velocidad, dale. Sí. Ya extraño New York. Es que ¿sabés que allá tienen unos cosos que como que succionan el aire malo y dejan el aire bueno? ¿De dónde sacaste esa pavada? La revista del avión, recién. Dejá de la revista. Escuchame, semana que viene vamos a Miami. Saco turno con la cosmetóloga. ¿El vuelo bien? ¿Se movió un poquito? ¿Y Renzo? Renzo no va a venir porque tiene una reunión importante. ¿Más importante que yo? Lo mismo de siempre. Me pidió que te venga a buscar para llevarte a la empresa. Vos no me vas a decir a dónde tengo que ir. Bueno, decime a dónde querés ir y yo te llevo. A la empresa. Uy, ya, ir a trabajar. El baño ejecutivo lo quiero como un espejo. Perfume de limón, por favor. No le ponga frutos del bosque porque la gente sale como drogada. Si te gusta tanto, lo usas para una previa. Esto al despacho, por favor. Gracias. La propuesta que nos convenía era de los japoneses. Te dijimos que era mejor la oferta de los franceses. ¿Para quién? ¿Para vos? Acá las decisiones las tomo yo. Y vos hasta para robar no me tenés que consultar, ¿te queda claro? Y si querés mi puesto, haces carrera y te lo quedás. Rochi. Café negro sin azúcar. Y un cortado con edulcorante para Lara. Sí, está Lara. Qué difícil va a ser dar el batacazo con mi primito en el medio, ¿eh? Tranquilo, ya le vamos a encontrar el punto débil. ¡Ey! ¡Hola! ¿Todo bien vos? ¿Todo bien vos? Eso solo me vas a decir cuatro días sin verme. ¿Todo bien vos? ¿No me saludás? ¿No me das un beso? ¡Algo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te extrañé! Es el olor a avión tenés, ¿no? ¿Qué? Tienes un olor a avión, a presurización, ¿lo sentís? ¿No? Sí, es fuerte. Mucho. Bueno. Pongas esa cara. ¿Estás mal porque te fue a buscar a Alza? Sí, me fue a buscar, pero yo no soy la futura mujer de Alza. Soy tu futura mujer. Uh-huh. Bueno, si seguimos así, no sé si eso voy a hacer. Imagínate lo que te digo. Uh-huh. Dale, no me hables así. ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué? Pues estoy un poquito harta. Pues no me fui de vacaciones a New York. Me fui a ver cosas del casamiento, tuyo, mío, nuestro. Casamiento que evidentemente está en mi cabeza nada más, porque cada vez que te hablo del tema me esquivás. Ya vamos a encontrar el momento para empezar a soñar con todas las cosas que queremos, dale. ¿Por qué sos tan frío, tan distante? Te llamé mil veces, no me contestás las llamadas, me clavas el visto, me decís que vamos a hacer camarita, no hacemos camarita. Estoy ocupado, tengo 150 millones de reuniones, te llamé. Pero un llamado. No me digas que no te llamé. Hola, mi amor, estás vivo, está bien. No, no me llamaste. ¿Y esto? Bueno, flechita de central. No te llamé, pero te pensé y me hice un huequito entre las mil millones de reuniones que tengo y mirá lo que te compré. Ahora decime si no te pienso. ¿Regalo? Sí. A ver. Ya la tengo esta. ¿Ya me la regalaste? ¿Sabes qué lo imaginé? ¿Eh? Cuando la vi dije, me gusta, pero no sé. Mirá este. Grande. ¡Ah! Boludo, me estás jodiendo. ¿Viste? Ay, no me la esperaba. No qué hermosa. Te la esperaba.
publican en Instagram, mostrárselo a tu amiguita, la del pelo, ¿cómo se llama? Silvina se llama, gracias. No de nada, dale. Bueno, lleva las cositas y me dejas trabajar. Sí, ya me voy y me llevo todo. Todo, todo, todo. Estás lindo, te extrañé. No peleemos, ¿vale? ¿Me das un beso? Sí. Sí. Fuertísimo el olor al avión. Bueno, ahora me tiro más. Llévate las cositas esas de acá, no me gusta. Me llevo todo, me llevo todo. Todo, el gorrito, el coso. Sí, me llevo todo. ¿Le decís a Rochi? ¿Me escuchás? Sí, te estoy escuchando, te estoy mirando también. Vos no me estás mirando. Decile a Rochi que me trae un café. Yo te voy a pedir la valijita esta. Gracias. Bueno, despacio, tengo cosas importantes. Encima no tengo señal, no te puedo creer. La madriguera. ¿Qué pasa, nene? Que el pájaro recoge huevillo. No tenés que tomar tan temprano, nene. Que vine, que me mandó Mendoza a buscar el paquete. No perdamos el tiempo. ¿Por qué no me decís antes? Vamos, vamos. ¿Ahí me escuchás? Pasa que no tengo señal. Tomá. Tranquilo, gracias. Yo. Apenas llego a la pensión, lo primero que hago es llamar. ¡Ey! ¡Para! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué bonito! Gracias. Bueno, ¿por qué? Porque casi me roban todo. Tengo mi vida prácticamente acá. Bueno, mejor. Soy Ámbar. Mateo. Qué lindo nombre. ¿Y el tuyo? Es Ámbar. No, que es lindo. Bueno. Gracias. En serio, gracias. Me voy yendo, ¿sí? Sí. ¿Vas para allá? Sí, voy a tomar un taxi. Te acompaño. ¿Seguro? Hasta que te subes al taxi, te acompaño, te llevo. No, te llevo, en serio. No puedo. Uy, la pucha. Uy, ¿estás bien? Sí. ¿Qué traes? ¿Placar? Simpático. Sí. Siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Para bendice el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. ¡Qué alegría! Puedes sacar la cuchara de la taza del café, que pareces un nene de 5 años. Sí. Necesito que tengas listo lo de la herencia. No le quiero dejar un centavo a Camilo y el viejo se está muriendo. ¿Te queda claro? Claro. Sucede que técnicamente le corresponde. Sí. Tu abuelo dejó firmado y estipulado el porcentaje de cada uno. Bien. ¿Y vos a quién representás? ¿A él o a mí? A vos. Y te quiero avisar que encontré la pista que me faltaba para agarrarlo. Se quedó muy caliente, demasiado caliente, cuando no arreglaste con los franceses y fuiste con los japoneses. Es obvio que estaba transando con los franchutes. Obvio, quiero que sea cuando lo pruebes. Y lo voy a probar. Y cuando eso suceda, va a tener dos opciones. O renunciar a la herencia o ir en cana. Necesito tener esa carta ya. Sí, yo lo que necesito es un depósito más, ¿viste? Un extra en el banco por gastos, honorarios, ¿me entendés? Ya que estamos hablando de las cosas que necesitamos, necesito que valgas lo que cobras. Cada centavo. Cada centavo. Qué caro tomate perita, está el doble acá. Calamelo, no tengo moneda. No tengo moneda. Ni hao. ¿Qué hace Yankee Chan? ¿La limpiaste con caramelo a la señora? No tengo moneda.
¿Quién puto? Ni ya eso somos. ¿Quién vos? ¿Quién voto? ¿Qué puto? ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿No entiendes? ¿Quién puto? ¿Quién puto? ¿Quién no va a entender? Vos entendés perfectamente. ¿Vos pero un bosque de la China? Un chinito se perdió. Porque no se pierden todos. Ah, que no va a entender. No entiendo. Vos se come bife de chorizo. No, cuatro meses de... cuatro meses. Pará. Ya le pago, comisario. Yo no toco plata. Yo me ocupo. ¿Cómo se llama el gatito que me estaba saludando desde el vamos? Se viene conmigo, ¿sabes? Mirá, acá está más barato. ¿No? Anotame un perita. Buen día, Amelia de mi vida. ¿Cómo hola, anda? Querido. Bueno, bien. ¿Qué noche tuvimos? ¿Cómo está la patrona? No bajó todavía, pero ya me pidió la pastillita verde, la rosa y esa que tiene puntito de todos los colores. Bien, lo de siempre. No, hoy no. Te iba a llamar para decirte que no vinieras. Hoy no, dejamos para mañana. ¿Cómo para mañana? No, estoy para esta situación. No, señor. No se va a quedar otro día más tirada en la cama mirando la tele y comiendo helado. Así es. No, miro tele. Vos no comer helado. Olvídate del helado, olvídate del asesino número uno de las abdominales. No. Vamos a caminar, la calle está hermosa, es un día hermoso con gente feliz. Vamos a caminar. Hay que ser bruto para ser feliz. ¿Qué mal le hago al mundo yo encerrado? Marcela, de mi vida, hay que cambiar la actitud. Vamos a cambiar la actitud corporal. Arriba esos hombros, arriba esos hombros, derecha esa espalda. Ahí vamos. Buen día, Renzo. Hola, hijo. Hola, Renzo, saludá bien a tu mamá. Buen día, Camilo. Buen día, ¿qué tal? Buenos días. Amelia, ven, ahorita vengo. Vamos por acá. Renzo, dejá de esquivarme, viejo. Te dije que estuvimos meses con Nacho arreglando el tema de los franceses. Arreglando que la coima me está diciendo. Un special training interest. Qué lindo cuando me hablas así. Escuchame una cosa, pícaro. A vos te veo con los ojos cerrados y la próxima vez que te agarro haciendo una cosa así te rajo. Me importa tres carajos que sea de la familia. ¿Te quedó claro? Hola. ¿Eh? Sí. Sí, con... ¿Quién? Alejandro, sí, es mi abuelo. ¿Que quiere hablar conmigo? Y estamos seguros, ¿no? Que dijo Renzo, no dijo Camilo, no dijo Marcela. Perfecto, Renzo. No, yo para asegurarme que... Bueno, ¿qué quieres? Espero que tengo muchas cosas que hacer. Claro, me encantaría ir a una terapia intensiva con el olor que hay. Gracias. Ahora voy, sí. ¿Por qué no te llamaba? ¿Qué pasó con el abuelo? ¿Por qué no me decís? ¡Ey! Soy Amber, vos debes ser Natalie. Ay, vamos a ser compañeras de cuarto y también de la enfermería, ¿viste? Che, Lucy me dijo que había calefacción. ¿Hay calefacción? Espera un segundito. Sí. Voy a... ¿A dónde vas? A hablar con Lucy. ¿Me equivoqué de cuarto? No. La que se equivocó fue Lucy. Me dijeron que eras una chica tranquilita, modosita, del interior. Para cebada ya estoy yo, ¿sabes? No, sí, cebada y bien porteña sos, Natalie, ¿no? ¿Cómo me dijiste que me llamaba? Natalie, es rarísimo lo que haces. Sos del interior y asociás que yo me llamo Natalie. Me llamo Natalia, querida. Bueno, está bien. Que soy del interior y tengo orgullo, ¿ok? Y no pasa nada. Si tenés un mambo con tu nombre, te dejo sola, Natalie. Natalia, no te preocupes. Pará. Vení. Estuviste bien. Perdón, ¿esta es la única ropa que vos tenés? Tengo una valijita. No, igual está bastante bien, está bastante arriba. Oh. ¿Sabés por qué? Porque ahora toca una amiga mía, ¿viste? En una especie de evento y no quiero ir sola. ¿Me acompañás? Ah, ¿no quieres ir sola? Yo te reacompañaría, pero estoy como cansada, ¿viste? Viajé un montón, tengo las pies como dos empanadas y me iba a tirar un ratito. Sí, tenés razón, sí. Claro. Viajaste un montón. Perfecto, descansa. No, yo voy a ir sola. Voy sola. Pasa. Se puede estar sola, ir sola a los lugares. Voy sola. Perdón, es que mañana, viste, justo arranco. No, descansa. Me tiro, entonces. Sí. Aprovecha que me tenés acá, que no tengo todo el día. Viniste. Yo pensaba que no te iban a encontrar. Después de tantos años y sin saber nada. Hace siete meses que no nos vemos. No sabía nada de vos. No sabía que... Me estás cargando, abuelo. Soy Renzo. Estoy acá. Aprovechame, porque si no me voy. No, Renzo, el hermano de Mateo, tu hermano. ¿De qué hermano estás hablando? Vos sos Renzo. Sí. Renzo, sabés que me estoy muriendo, ¿no? Pero
Claro, no tenés que fingir ningún sentimiento porque no lo tenés. ¿Es así o no? Yo quería reunirnos los dos. Eso es lo que quería. ¿Qué dos? Ah, vos y tu hermano. Y pedirles perdón, decirles la verdad. Eso es lo que quería. Tu mamá quedó devastada cuando murió su marido. Tu papá. No había manera de sacarla de la cama. Hasta que le ofrecí darle un hijo de él. Teníamos sus muestras guardadas para hacer una fertilización in vitro. Yo estaba obsesionado con la clonación. Estaba como loco, como ciego. No sabía lo que hacía. Ay, cometí un error y te usé. ¿Qué? Esperé el mínimo tiempo necesario para poder clonarte. Por eso, el destino me castigó. Cuando estaba en medio del proceso, algo falló. ¿Qué falló? Una proteína. Falló la cadena enzimática. Y claro, ese fue un error, perdón, perdón. Te pido perdón. ¿Me estás diciendo que yo estoy enfermo? No, yo estuve cerca de ustedes dos toda la infancia, los conozco. Los miraba todos los días. Y de pronto vi como si fuese algo anómalo entre ustedes, ¿no? Entonces pensé en Mateo, porque Mateo es un poco lento, pero él es buen muchacho. Tiene buen corazón. El problema no era él. El problema sos vos. Tipo brillante, que es... Sos brillante, pero sos un monstruo. Un monstruo, es un monstruo. Perdón, perdón. ¿Vos me querés explicar que me clonaste? Ese es mi castigo, mi gran castigo. Sí, acá, acá. Toda esta ciencia, acá, acá. Pero no sirvió para favor, nada. No se para... puede hablar con este ruidito. Explícame quién es Mateo. Decirle a Elena que nunca, nunca dejé de amarla. ¿Quién es Elena? Mateo, búscalo. Mateo, decirle la verdad. Decirle toda la verdad. Toda, toda, toda. Y nada. Por favor, espéreme afuera. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al abuelo? ¿Se murió? ¿Qué quiere que le pase? ¿Eh? ¿Cómo que se murió? Fa-fa-fa, tómate el tiempo que quieras para hacer un delivery. Total, estoy yo acá, ¿no? Que me ocupo de todo. Fa-fa-fa-fausto me llamo. Sí, fa-fa-fa-fa-fa-fausto, sí. Y además, ¿quién me está vigilanteando ahí? ¿Por qué no vas a vigilantear a tu hermana? ¿Qué te pasa con mi hermana? En la puerta, hablando con otro chabón. ¡Juana! Ay, no. Bueno, después nos vemos. ¿Hasta dónde pensás llevar las cosas? ¿Qué no. decir? ¿Querés matarme? Sos un Decime, pesado, no. hermano. No puedo creerlo. Lo hablamos 1500 veces. Ahora, ¿qué te importa con quién estaba hablando? En la puerta del bar. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo que sos un antiguo? No, no me digas sí. antes. Soy clásico, no antiguo. ¿Y qué tiene que ver con eso? Tienes que cambiar. Te vas a quedar tenés solo. Que cambiar. ¿Qué te importa con cómo me voy a quedar? Cuídame, me expones. Buenas. ¿Todo bien, jefe? Todo bien, todo mal. Tuve que ir al chino, solo. Va, solo. Me acompañó acá el amigo Mendoza. Yo no tengo que hacer ese laburo, Méndez. No, claro. Estaba caidito el nipón, ¿eh? Una malaria en la calle, no hay venta. Me decía, no tenía una moneda. No hay una moneda. ¿Vos viste alguna vez un chino que no tenga plata? Los coreanos por lo menos 2 4x4 tienen. ¿O vos le crees a los japoneses cuando te dicen no tengo para darle moneda, le puedo dar caramelo? No se preocupe, la próxima voy yo. ¿Qué pasa? ¿Tuviste un flojito? ¿Estás celoso como siempre? Señores, misión cumplida. ¿Y este? Lo del manco. A veces te dije que no lo mandes al pibe a hacer estas tareas. No me molesta a mí, ¿eh? Así practico todas las cosas que sé. Estoy con la evidencia, ¿no? Qué raro que... La evidencia, Pancho. El manco con reloj se le... Anda a esperarme a la barra, Mateo. ¿Sí? ¡Abajo!
Yo no los mandé a recaudar. Te dije que te iba a joder. Te dije que te iba a joder. ¿Qué caquita que sos? ¿Por qué no le pedí permiso para ir al baño también? Yo un día te voy a romper todo el baño. ¿Tu vieja? Bien. ¿Pediste algo? Yo te pago. Va, va, va. Estamos acá en la clínica donde falleció el premio Nobel Alejandro Figueroa, experto en clonación, a los 75 años. El prestigioso científico padecía una enfermedad degenerativa que se fue agravando con el paso del tiempo. Todos sus estudios sobre genética reproductiva fueron la clave para el desarrollo de esta disciplina a nivel mundial. Anda, con tu mamá. Te va a necesitar. Hasta que su enfermedad se lo permitió, continuó trabajando en el laboratorio de su empresa farmacéutica que hoy llevan adelante sus familiares. ¿Quién carajo sos, Mateo y Elena? Bien. ¿Qué hace Marcela? ¿Bien? ¿Algún problema? No. ¿Querés postre? Quiero que me expliques por qué estás triste. No estoy triste. Dame tu plato. ¿Estás triste? No estoy triste. Cuando lavas los platos así estás triste, mamá. ¡Basta, Mateo! Te dije que no estoy triste. Cuando me gritas así es porque estás triste, mamá. Perdona. Escúchame, ¿no será demasiado luto para un día? No. Es mi manera de expresar mi dolor. Respeto, exteriormente, porque por dentro estoy bien. Bien. Estoy bien. Yo sabía que esto iba a pasar. Estaba esperándolo, lo hablé mucho en terapia. Yo sabía lo delicado que estaba tu abuelo, lo estaba esperando. Mi papá. ¿Y por el señor este que se murió? ¿Lo conocías? No. Santillán dijo que sí. Bueno, sí. Conocía, trabajé hace muchos años con él. Una persona que fue muy buena conmigo. ¿Vos no estás triste por la muerte del abuelo? Re. Llorando en el baño estuve. A vos siempre te costó expresar sentimientos. No, no saliste a mí. No sé a quién saliste. A lo mejor a tu papá. No, a tu papá tampoco saliste. No sé. A tu papá que también me dejó. Tu papá que dormí, también Marcela. Escuchame, hablando de familia, sé que estás con ganas de hablar de familia. Mírame. ¿El abuelo tenía secretos? ¿Por qué no lo viste más? La vida te aleja de la gente, Mateo. Por eso uno deja de verse. ¿El señor es mi papá? ¿No? Te quedan cosas allí. Ahí en la mesa, tráemelas. El abuelo no tenía secretos para mí. Marce. Hermosa Marce. Sabés que mentís mal, ¿no? Esa turra de Elena Mónaco. Era la enfermera que cuidaba a tu abuela. Se le metió a tu abuelo en la cabeza y en la cama también. La trepa estaba obsesionada en ocupar el lugar de mamá. ¿Te imaginas que yo no lo podía permitir? ¿Se siguieron viendo? Yo hice todo lo posible para que se fuera. Se resistía a la yegua. Pero al final se fue. Yo no estaba bien. Mamá se estaba muriendo. Papá era lo único que yo tenía. Después llegaste vos. Ahí me puse bien.
Vos cambiaste todo. Y sí. Gracias por estar acá conmigo. Cuando quieras. ¿Vas a ir a saludar al señor este que murió? Puede ser, tal vez voy al cementerio un rato. No. Y mañana vamos. No, hace falta. ¿Cómo no hace falta? Hay que sacar la cosita de tener el pecho, ¿eh? No, hago que te... Vaya, Flick. ¿Cómo me molesta estar chocándome con...? Mirá, ¿cuánta gente convocó, eh? Bien. Papá, ¿qué? Toma. La mochila tenés la voz. ¿Por qué me...? Porque no la voy a... te volqué la... Disculpame, ¿eh? ¿Qué pasa? Vení que te ayudo. No, en 20 minutos va a haber un desastre acá. ¿Por qué? Yo sé lo que te digo, haceme caso. No te metas en quilombos ahora. No me meto en quilombos. A mí me buscan los quilombos. Y yo no, lo que menos, lo último que quiero en el mundo es eso. ¿Qué pasa? Mirá, no es pintoresco. No es pintoresco. ¿Lo podemos ir de acá, por favor? Te lo pido. No, lo quiero conocer a Martín en carne y hueso, verlo en persona, sentirle los músculos. ¿Para qué? Ella te mandó tres fotos roñosas, te diste cuenta que no estaba tan bueno, no era tan hot. No sé qué hago acá, te juro, no sé por qué te... Porque yo te acompaño a todos lados, todo el tiempo sin parar, por eso. Sí, mi amor, me acompañaste a New York y a Miami. Qué piola. Bueno, mira, Relájate. Hacé de cuenta que estás en el Bronx, no sé, sentir olores nuevos, gente nueva, mirá a tu alrededor. No, te juro que estás con la cabeza y estás cada día peor. De verdad te lo digo, me iba a bajar. 10 minutos, lo ves al chabón, lo conoces, lo saludás. Si podés, te lo chapás y después nos vamos, ¿okay? ¡Ay, te amo! Estacionalo cerca, ¿sí? Gracias. Sí, no, pero no es el... ¡Vamos, vamos! No es el vale parking, boluda. Regalito. Gracias, Barba. No hay vale parking en estos lugares. ¿Vos decís? No. Ahí está. Ahí está Martín, mira. Ahí está. Mirá para acá, cabezón. Hola, Martín. Mirá para acá. Silvina. ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? Y vi en Instagram que pusiste una historia y que venías para acá. Dije, voy a ver si me lo cruzo. Y bueno, te crucé, ¿no? Como el destino. El destino, claro. Sí, lo subí por... Ajá. Para darle manija al show. Manija. Papá, un amigo. Papá, auto. Hola. ¿Cómo va? Hola, chicas. Natalia soy yo. Hola. Ella es Lara, mi amiga. Lara, no, mira. Está ocupada. Ay, qué gracioso. Ahí está por empezar el show. Vamos. ¡Vamos que empieza! Vamos, por favor, ya lo... No, bancame que termine el show y te prometo que nos vamos. No sirve tu verdad, ni mi verdad quizás. No sé qué hacer, sabes, no me gusta esperar. Y para mí esto no es un juego. Si otra vez, hoy quiero sentirte como ayer. Lo que viví es lo que deseo. Qué más me duele. ¿Qué haces acá vos? Oh, qué lindo verte. Acá paseando, viendo el show. ¿No te dije que no vuelvas más por acá? ¿En serio? Sí, te lo dije. ¿Dijiste eso? No, voy andando mal de la memoria. Uy, salgo quilombo. Vamos. No, espera, que me estás mirando. Quiero ver si me pasa algo. Tranquilo. Lo que querés, soy policía. ¿Viste? Bien, ahora camina para afuera. Dale, camina. ¿Y ahora, gato? ¿Eh? ¡Uno! ¿Patricia? Vamos. Llévatelo. Nada. Sí. ¿Cuánto duran estas cosas, más o menos? Bastante, así que llenate de paciencia porque todavía falta. Igual mejor, te digo, tu abuelo sufría demasiado, ahora descansa en paz, ¿no? ¿Qué? Qué linda que está Lara, lo bien que le queda el luto. Sí. Acá lo importante igual es, ¿sabés, no? Lo que es lo importante. Sacar a Renzo del medio para hacer nuestro negocio. Concéntrate en eso, por favor, te lo pido. Y vos, Fa, te la pasás entrenando, comiendo bien y te vas a morir igual.
Pero apoyate en mí, estoy acá. Ah, este musculoso se hace el boludo, pero es más vivo que todos nosotros. Va a terminar viviendo en tu casa, no lo sacamos más, te lo aviso ahora. Tengo para ocuparme, querés que me ocupe de él ahora, dale. Tienes razón, mala mía, perdón, no es el momento, perdón. Igual queda tranquilo, me encargo yo de la empresa, de las reuniones, dejá todo en mis manos. Puedes confiar en mí, te puedes apoyar en mí. ¿Te estás por caer? No, ¿por qué? Entonces sacá la mano de ahí. No era necesario que vinieras. Mateo me iba a acompañar. Te iba a dejar sola en un momento tan difícil. Además, yo le debía mucho a Alejandro. ¿Pudiste averiguar algo? ¿Lo que le dijo tu abuelo? No, parece que en cuanto entró a la habitación, el viejo entró en paro y no me pudo decir nada. Ahora, es de piedra el hijo de su madre, ¿eh? Estaba parado al lado del viejo, moribundo, como quien espera al bondi. El bondi es el del colectivo, ¿no? Sí. ¿Vos también lo conocías? Sí. Oh. Fui guardia de seguridad en su laboratorio. ¿Es un tío Payson? No, no, no pasa nada. Era bueno, ¿no, el señor? Era un hombre muy especial. Yo entré por él a la policía. Pero la que lo conocía bien de cerca es acá, tu madre. Sí, parece, ¿no? Nuestro querido hermano Alejandro. Padre Alberto, voy a hablar yo. En esta caja de madera horrenda yace uno de los hombres más geniales de los últimos tiempos. A él le debo lo más hermoso que tengo en la vida. Mi hijo, Renzo. Vamos. Estoy con frío. ¿Me vas a buscar la chalina al auto, mi amor? Sí. ¿Qué sugerís cosas? ¿Qué sugerís cosas? Bastante me costó criarlo solo esquivando su necesidad de saber quién era el padre. Ah, ¿ves? Alejandro era el padre de Mateo. Y ahora me lo decís. Mil veces te dije que no. ¿Vos estás segura? Mira que hay una herencia tremenda. Te lo pido, por favor, reflexiona. Papá, que ayudó a dar vida, no pudo conservar la suya. Alicia, tanto problema que te haces por Roberto. ¿Para qué, Alicia? Encima te mete unos cuernos, no, querida. Y te vas a morir, Alicia. ¿Y Marcela, que sí, Marcela, porque no vamos agarrala, a... agarrala, Marcela. No, te perjudicás, no, Marcela. Tranquila, Marcela. Dejá que hable el señor, que para eso le estamos pagando. Metele con el coso esto que no nos vamos más. Ocupate vos, por favor. Las buenas obras que ha hecho Alejandro, honró los talentos que Dios le dio. Por favor, te pido, ¿vos sabés cómo yo lo tuve? No le metas ideas en la cabeza. Alejandro no tiene nada que ver con él. Qué lástima. Qué lástima. Toda esa plata apolillándose ahí en el banco. Y vos acá, triste, todavía seguías queriéndolo. Sí, yo no puedo entender cómo me dejaste a mí por ese hombre. ¿Te parece que es un momento para un reproche, Juan Cruz? Sigo pensando en vos. Todos los días de mi vida me despierto pensando en vos. Me acuesto pensando en vos. Dame una oportunidad. Basta. Ya está muerto. Elena, dame una oportunidad, aflojame. ¡Basta, basta! Te dije, si te vas a quedar, respeta mi dolor. Sí, bueno, pero eso es justamente lo que te estoy diciendo. No importa. No, sí, estoy en el... Y se murió el viejo. ¿Qué querés que haga? ¿Y cuánto querés que viva? Pero vos llamalo. Decirle que haga lo que yo le digo. Chau. Abrigados en la fe de que algún día nos levantaremos entre los muertos para poder Camil, abrazar. ¿Qué hace a ella acá? Queridos. Ella, decirle que se vaya, sácala, que se vaya. Sí, que se vaya, por favor. Disculpe, señora, esta es una ceremonia exclusiva para familiares. Le voy a pedir que se retire. Yo tengo derecho a estar acá porque trabajé muchos años con el señor Alejandro. Así que permiso. Podemos despedirnos de Alejandro, por favor. Me voy. Ey, pará, ¿dónde te metiste? Te estaba buscando a vos, ¿qué hiciste? ¿Quién te llamó que te fuiste así? Bueno, no importa, da igual, escúchame, quiero decirte que estoy acá, que puedes confiar en mí, bueno, de verdad, para lo que necesites, te amo, ¿ok? Y no me gusta que peleemos, no me gusta que peleemos nunca, no quiero estar enojada con vos. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, yo no. ¿Eh? Voy a llevar esto.
Te prendo el auto, ¿ok? Tranqui, te amo. ¿Cuál es tu auto, chica? No, no quiero hablar con nadie, no. Ahí, ahí. No, que no. No hace falta ahora, sí, mi amor, porque nos vamos. No, yo tengo que resolver una cosa con una chica que se confundió. No estoy para bromas, Mateo. ¿Qué broma? No, nos estamos yendo. No. Si querés, venís con nosotros, si no, te vas solo, pénsalo. Sí, pénsalo. Sí. ¡Anda! No. No, sacalo de ahí. No, y a mí no me importa. ¡Nico! ¿Venís o te quedás? Espera un segundo, ¿eh? ¿Si venís o no? ¿A mí? ¡Jugando todo el día! Ren, ¿dónde te habías metido? Aguántame, ya te llamo. ¿A vos te parece desaparecer en un momento como este, en serio, con la angustia que maneja tu madre? ¿Qué pasó? ¿Todavía no se fue esta yegua? ¿Qué pasó, Ari? Ahí, Elena Mónaco. ¿La ves? Esa, esa, la amante de tu abuelo, de la que te hablé. Pero puede ser que haya venido y no se haya ido todavía. No, me subió la presión, me subió. Me bajo. Bueno, vení, vamos a buscar azúcar o sal. No sé, algo. ¿Y? ¿Le diste eso a tu mamá? Ey, lo que te dije recién. Quiero que te quede claro, ¿eh? Acá estoy para lo que necesites, cuando necesites. Puedes confiar en mí, ¿eh? ¿Eh? Vamos. Vos estás pensando en monedita. Empecé a preocuparte por pensar en cosas más importantes, en negocios nuestros. Podés estar pensando en... Prefiero moneditas en el bolsillo y no un plomito en la frente, ¿sabés? Bueno, te das cuenta lo que sos. Es un caquita importante. Tu hermana. ¿Qué te pasa con mi hermana? Si me pasan cosas, ¿qué? Se están peleando en un... Qué pesados que son los dos, Dios mío. No pasa nada. Hola, Natu. Hola. Me voy, me voy. Ahora. Solo te quiero preguntar, ¿de verdad que lo nuestro tiene que terminar así? Nos merecemos que termine así lo nuestro. Es que lo nuestro nunca debería haber empezado, ¿entendés? Ese fue mi error. No me digas, empezar con vos, ¿para qué? ¿No? Solo te pido una oportunidad. Solo una oportunidad, nada más. Para demostrarte todo lo que cambié. En 2 meses cambiaste. Por amor, uno es capaz de hacer locuras. No sé. Me quedo con eso. Tanto tiempo, no sé, es algo. Ahí, quédate ahí. Toma. Ojo, que estas medialunas van por mi cuenta. Wow, te repusiste. Es impresionante lo que se parece. Podría ser mi hermano gemelo. Elena Mónaco. Madre soltera, trabaja en el hospital municipal como jefa de enfermeras. Madre de Mateo Mónaco. Si mi abuelo tuvo algo con esta mujer hace más de 30 años, y su hijo fuese hijo de mi abuelo, sería mi tío. Pero el viejo fue claro. Hermano, dijo. No, Renzo, el hermano de Mateo. Tu hermano. Me dijo tu hermano. Y es tan idéntico a mí que hasta la madre me confundió. ¡Hijo! ¿Venís o no? ¿A mí? El viejo decía la verdad. Mi hermano es un clon. Ay, Dios. ¿Desapareció? Sí, lo estoy buscando, pero no lo encuentro por ningún lado. ¿Para qué lo querés vos a Renzo? Mi auto estoy buscando. No, que te lo chorearon, mi amor. Te dije que no era un valet parking eso. Eso te pasa por ir a lugares, a barrios que ni siquiera sabés el nombre. Me hiciste volver en un remis con un olor a culo que no se podía estar. Pero estaba fuerte el remisero. No, ¿cómo? No, fuerte no. Bueno, fuerte para vos, que tu gusto viene como en picada últimamente. ¿Será eso, no? Escúchame, ¿por qué no le pedís ayuda a este amigo nuevo tuyo? ¿A quién? Al policía, Hot. ¡Ah! ¡Ay, tenés razón! Sos una genia, ¿ves? Por eso te quiero. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Porque soy yo la genia de las dos, por eso. Sí, es verdad. ¿Natalia? ¿Sí? Sí. ¿Vos le llevaste el almuerzo al nene de la 107? Sí. Bueno, nene, tiene como 20 años, Elena. Te dejé anotado que tenía que hacer ayuno.
Ay, perdón. Ay, no, claro, porque la 107 lo comió. No, porque yo lo salvé. Te pido que estés atenta, sí, concentrada. Tengo un mal día hoy, así que por favor. Nati, no puedo así. Me queda todo apretado. No me entra la mano en el bolsillo, lo tengo internado ahí. ¿Quién sos vos? Yo soy Amber Martini, la nueva enfermera. Y yo soy Elena Mónaco, la jefa de las enfermeras. Te pido, por favor, que no grites. Este es un hospital. Más tranquila acá. No, sí, yo le pido mil, dice Elena. Lo que pasa es que yo pensé que estaba Nati sola. Claro, nosotros nos conocemos de la pensión. Vivimos juntas por eso. Sí, sí. Igual, ¿qué es eso de yo no puedo andar gritando así? Y lo único que si hay un uniforme, ¿no? Un uniforme más grandote, yo estoy bien. ¿Estás pensando que es una fábrica de uniformes, querida? No, y eso más es no sabés lo bien que te queda bastante potra. Hace potra. Claro, pero yo no tengo que estar potra acá. Yo tengo que estar trabajando. Yo vine a trabajar y si yo tengo que hacer horas extras con un uniforme apretado o uniforme no apretado, yo las voy a hacer. Qué linda actitud, Amber, ¿eh? Te felicito, muy bien. Tendrías que aprender acá de eso. Nati, ¿eh? ¿Crees que te lleve a recorrer el hospital? Sí. Vení que te acompaño. Vení, dale. Qué lindo arriba, ¿no? ¿Laburas mucho acá? Se sabe todo del hospital, ¿no? Se sabe todo, como que está laburando, ¿no? Tomes el café de parado. Sentate dos minutos. ¿Qué te hace? Los negocios no se van a perder, ¿eh? Por dos minutos. Ya no hay negocios. Se terminaron los negocios hoy. ¡Ah! ¡Oh! Me digas que vas a hacer duelo. Me caigo acá muerta. Bueno, ¿sabes que nunca entendí lo del duelo? No sé qué significa hacer duelo. No, no, claro que no. Y nos acostumbraste desde siempre a este Renzo. Inteligente, lindo, el más lindo. Y frío. Claro, claro. Ay, mirá vos, qué chúcaro. No te iba a tocar. ¿Desde siempre? Sí, desde siempre, desde bebé. Cuando te hacíamos supa, vos te retorcías como un gato salvaje. Los besitos antes de dormir al bebé, corría la carita. Ay, qué carucho ese nene. Pero ¿sabés qué? Cuando te dormías, yo te llenaba de besos. Te lo dije. Qué bueno que estés en casa. Hoy te necesito acá. Podemos ver series en la compu. ¿Te parece? Porque tengo que hacer cosas, Marcela. Marcela, nunca mamá. Nunca mamá. Nunca. Chao. Bien. ¿A Elena la viste? A tu mamá, sí. Está en la sala de enfermeras. Bueno. Gracias. Nada. No. ¿Estás bien? Sí. Al paciente de la 205, el doctor Hauser te va a decir que hay que verlo tres veces por día. Vamos a ir cada dos horas. De la 108, así que vas y yo después voy a controlarlo. Va. Sí, chao. ¿Qué pasa? Estoy preocupado por vos. Quiero saber que de hoy lo del cementerio. ¿Lo que pasó ahí? Olvídalo. Están muertos y enterrados para mí. En el cementerio, sí, todo. Claro. Exactamente. Así que estoy bien. ¿Sí? Sí. Y vos me conocés a mí y yo te conozco a vos. Y sé que no estás bien y lo único que me preocupa y que me importa en este mundo es que vos seas feliz y estés bien. Yo estoy bien. Y terminala porque me vas a hacer llorar, ¿eh? Y lárgalo, no te lo quedes adentro, vení. Te amo. Yo también te amo, mi amor. Te es más rico, ¿no? Tengo gente enferma esperándome. ¿Sí? Hasta luego. Me voy para el primero. Atenta vos a las fichas. Ok. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Estás bien, eh? Te encuentro en todas partes. ¿Qué rico? ¿Qué haces acá? No sé. ¿Vos? Yo trabajo acá. ¿Nos ves acá? Sí. No sé que nos vamos a ver bastante seguido. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Nada. Te voy a venir a ver. bueno, voy a trabajar. Ah, sí, tranquilo. Chau.
No, nos vemos. Sí, cuando quieras. Bueno. Sí. Discúlpame, vengo a buscar un pedido que hicimos por teléfono, Natalia. Ah, sí, son la nueva amiga de... Sí, de acá, Natalia. Ámbar. Ah, Ámbar. Sí. Bueno, te debe haber hablado de mí. ¿Sabés que no? ¿Quién sos? Nadie. Nadie. Bueno, no. Sí, por ahí me habló. Acá tengo el pedido. Decirle sí. De parte mía. Okay. Que este pedido que te estás llevando se lo anoto. Bueno. Y las medialunas de hoy también se las anoto. Perfecto. Dale, le digo. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego. ¡Ey! ¿Qué haces vos acá? No sé. ¿Qué haces vos acá? Yo vine a buscar unas milanesas porque Nati me dijo que son las mejores de la ciudad. Las de mi mamá son las mejores de la ciudad. Ah. Sí. Bien. Son ricas, son re ricas estas también, pero las de mi mamá son como... Tenés que decir que te hagan porque vos trabajas con mi mamá. ¿Yo trabajo con tu mamá? Uh-huh. ¿Quién es tu mamá? Elena. ¿Elena es tu mamá? ¿En serio? Sí. Ah, mirá, claro, por eso estabas hoy en el hospital. Sí. Como que siempre apareces ahí justo cuando te necesito. Qué frío que hace hoy, ¿no? Sí. Sí, yo... No, pará, no te lo decía por eso, ¿eh? No. No, es que en serio, voy acá nomás. Y vas acá nomás calentita. ¿Calentita? Yo te tengo la milanesa. Gracias. Bueno, voy yendo porque si no... La milanesa. Las milanesas, y aparte voy para allá. Chao, nos vemos. Me voy para ya no verte más. Para ti el veneno es parte de mí. Y soy el tumbo de borrar. No sirve tu verdad, mi verdad quizás. No sé qué hacer, solo no me gusta esperar. Y para mí esto no es un juego. No sé por qué, pero me parece que se está equivocando de persona. No te des vuelta. Y camina porque vas a venir conmigo. Bueno. Quedás quieto y manejás vos, ¿sí? No te des vuelta porque te mato. Abrí la puerta. Jefe, me parece que se lo están llevando al Pancho. Boludo, me asustaste. Tenemos algo pendiente, vos y yo. Nada, tenemos pendiente. Abrí la puerta, por favor. Lara, lo nuestro fue... Lo nuestro no fue nada. Fue hace 1000 años antes de conocer al amor de mi vida y todavía me arrepiento. Sí, yo también me arrepiento, ¿eh? No sabes cómo me arrepiento de haberte presentado el pecho frío de Renzo. No sé qué le ves. Es más, yo creo que ni vos sabés qué le ves. ¿En serio te pensás que te vas a casar con él? Te planta en el aeropuerto, te va a plantar en el altar. No, vos no te mereces eso. Ah, ¿no? ¿Y qué me merezco? Vos te mereces a alguien que te haga feliz. A alguien que te haga la mujer más feliz del mundo. Y ese soy yo. Y vos lo sabés. Dale, déjame. Déjame a mí. ¿Te puedo decir algo? Como a mí me parece que vos... Nada, está bien, digamos. Sos linda, carita, todo eso. Muy bien, pero raro el gusto, ¿viste? Porque la decisión de esa campera no termino de entender. Ah, pero no es mía. Me la prestó el hijo de Elena, Mateo. Ay, Mateo, ¿viste qué amor que es? Es divino ese chico. Ay, es un amor. Sí, total. Pero aparte, qué sé yo, como desde el principio, ¿viste? Porque... Bueno, desde que yo llegué fue todo medio fulero, incluso nosotras al principio como que hubo ahí una electricidad. Y nada, él fue como amable, fue dulce, atento, seductor. No puedo creer. ¿Qué? ¿A vos te gusta el Panchi? ¿Qué? Mateo, ¿te gusta Mateo? Ah.
bajate. Bajate porque te mato. Pará, porque si bajo me matás, si me quedo me matás. No es una decisión tampoco que pueda tomar a la ligera, ¿eh? Ah, pará, tío. Bueno, Ahí, quédate ahí, dale. Teo. Teo, ¿por qué no salís? ¿Qué pasó? Don adentro. ¿Y Mendoza? No, ya me lo contesta. ¿Qué novedad con Mendoza? Me mirás y te das cuenta de que tenemos muchas cosas en común, Mateo. Espero que no lo hayan mandado al pibe a hacer alguna truchada y se haya metido en un quilombo. ¡Mateo! Yo que voy, ¿eh? Es que está sensible. ¿Qué te pasa, Méndez? Era uno solo y no fuiste capaz de entrar. Está armado el tipo. ¿Y nosotros? ¿Llega a pasar algo al pibe? ¿Esto? Oye, esa cara me resulta familiar. Nosotros fuimos al cole juntos. Son iguales. Dos gotas de agua. ¿Vos haces desaparecer ese auto? Llamar a Mendoza y decirle que cierre el bar. Señores, hagan el favor de despejar el lugar. Nos tenemos que ir del bar. Que tengan buenas noches. Vos, Panchi, anda a buscarme la compu adentro del auto. Y ustedes dos se encargan del paquete y lo meten acá, en el depósito. Es igual al Panchi. Nos acaba de caer un millonario del cielo desmayado. Dormir de dormir, Matungo, ¿eh? No me lo pases para el otro lado. Esto lo va a dejar dormir unas cuantas horas más. Elena era enfermera de la esposa de Alejandro. El viejo la quería mucho y la ayudó a ser madre implantándole un embrión. ¿Te das cuenta lo que pasa acá? ¡El viejo lo logró! ¿Qué cosa? ¡Mateo es un clon! Patricia López. No soy. No. Me debo parecer muchísimo. Y te pido, por favor, que no me molestes más con este tema. ¿Dale? Patricia. Renzo Figueroa es el presidente de los laboratorios y ahora va a recibir la herencia del viejo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Cambiar a Renzo por Mateo. No vamos a ser millonarios, Méndez. Vos sos nuestro Tom Cruise. En Misión Imposible, pero sin careta de goma. Se les escapó Renzo. ¿Cómo sabe? Porque lo estoy mirando. Está caminando acá, por la calle. Está. Y el otro también está. Ahí está Mateo. Me estafaron, ¿entendés? Y yo voy a perder la casa. No. Mi casa, ¿entendés? La voy a perder. Sabía que ibas a estar acá. Lo voy a hacer, pero usted me tiene que jurar que la plata de la recompensa me va a alcanzar para pagarle la casa a mi mamá. No quiero que pierda la casa a mi mamá. ¿Sabes cómo es tu nombre? No sé cómo me llamo, no sé qué me pasó. Soy el comisario Juan Cruz Santillani. Si me lo permite, paso a explicarle qué fue lo que le pasó a su hijo. El traumatismo que sufrió en la cabeza fue muy grave. Aparentemente tiene una pérdida de memoria. ¿De verdad te golpeaste la cabeza o te estás haciendo el tonto para no decirme que estabas con otra? Yo no estaría con otra. Jamás. Bueno, Mate, esto no duele nada. ¿Qué
Tranquila, no te voy a hacer nada.